traigo otro vídeo, chicos, y esta vez os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Death Coming. Sí, mi nuevo trabajo como asistente personal de la muerte. Al parecer, palmamos de una manera bastante cruel, me imagino. Y nuestra única oportunidad para poder salvar nuestra vida es trabajar para la muerte. Y lo estoy haciendo de una manera bastante agradable, porque me estoy aficionando a esto de crear accidentes para cosechar almas. Ya sabéis, chicos, yo siempre me amoldo a mi trabajo y lo intento hacer lo mejor posible. En el episodio anterior, chicos, estuvimos visitando una especie de silo nuclear, una fábrica en la cual se supone que estaban como fabricando misiles. La liamos muy parda en ese sitio. Y algo que me sorprendió mucho es la habitación del amor que encontramos. Fue una pasada. Ese segundo episodio, yo qué sé, me terminó de enganchar un poquito lo que es la mecánica del juego. Así que vamos a seguir dándole cañita. Y en el día de hoy le vamos a dar caña en un museo. Ya estuvimos echando un pequeño vistazo a ver cómo iba a ser la zona en la que vamos a jugar. Y tiene bastante buena pinta, porque esto no es un museo normal, amigo. Es un museo en el cual se supone que hay como unos ladrones casualmente robando, a la vez que nosotros estamos provocando accidentes. Así que esto va a ser un éxito, chicos. La vamos a liar que te cagas. Además, en el museo suele haber un montón de cosas en las que liarla, así que está muy bien. Sonríe, tu destino está sellado. Ese es el acto 3 de este juego. Y nos contaba pues una pequeña historia sobre el director del museo, que estaba preocupado por sus obras de arte y tal. Y como siempre vamos a tener tres objetivos. Y nuestro objetivo más bajo para el día de hoy es recolectar 68 almas, así que puede ser complicadillo, chicos. El otro día, en el episodio 2, sudamos un poco para intentar conseguir todas las almas, pero luego nos pasamos, o sea que bien. Y estos son los tíos que se supone que están intentando robar el museo. No sé muy bien cómo irá, pero llevan como maletines, como que cada uno de los tíos que van a robar tiene diferentes cosas. Una llave, no sé, utensilios o algo así. Entonces vamos a ir echando un vistazo a ver si los podemos encontrar y hacer algo con ellos. ¿Ansioso por el tour en el museo? Sí, no os lo voy a negar, chicos, hay mogollón de cosas. Unos huesos de un dinosaurio, la pirámide, jolín. A lo mejor se puede incluso entrar, tío, no sé. Aquí pueden pasar cosas increíbles. ¡Lo sé, jefe! Ya sabes, amigo, yo siempre he llegado en el momento adecuado. Lo voy a hacer muy bien. Jefe, con corbata, qué corbata más bonita, jefe. Recuerda prestar atención a todas las personas extrañas, quizás te faciliten la misión. Sigamos con la diversión. Por supuesto, jefe. Lo que usted me mande, amigo. Y gracias por apoyarme, chicos, en este nuevo trabajo. Bueno, como os digo, hay gente muy rara. Todavía no abre el jardín botánico. Se supone que hoy... No me dan ni tiempo a leerlo. Se supone que hoy... Es que, claro, pasan mogollón de cosas. Pero a mí lo que más me llama la atención, chicos... Se supone que hoy transmitiré en vivo a las flores carnívoras. Eso nos va a venir muy bien. Esto es lo que está diciendo la pava de aquí. Se supone que yo creo que lo suyo, chicos, sería ir buscando al tema de los ladrones para ver qué podemos hacer con ellos. Y con eso ir recolectando algunas almitas para empezar, chicos. Y luego ya nosotros buscamos movidas. Porque aquí hay pirañas gigantes, por ejemplo. Esto puede molar muchísimo. Entonces vamos a seguir, por ejemplo, a este ladroncete. O a alguno de estos para ver qué podemos hacer. Este tío está como pensando en un jarrón. ¿Quieres robar un jarrón? ¿Qué jarrón, amigo? Aún no sé tanto como para ayudarte o... para liarla, no lo sé. De hecho, hay uno de los ladrones que siempre pasa por aquí. Ya sabéis, chicos, que tenemos que ir constantemente buscando las trampas. Entonces, esto tiene pinta de que puede ser una pequeña trampa. Trampa mortal encontrada. Vamos a soltar ese cable. Y podríamos echar abajo la pecera o algo así. Es que me lo estoy imaginando, tío. No sé, ya sabéis que hay como combos también. Yo pensaba que a lo mejor con el cable alguno de los ladrones se podría tropezar. Podríamos hacer algo con la pecera para echar el agua aquí, porque esto sería bestial. ¡Oh! Flecha de Cupido. Soy buenísimo en mi trabajo, hermano. Lo estáis viendo. Sale natural, loco. ¿Cómo lo sabía, tío? Que el agua, madre mía, se está cargando a la gente sin yo tener que hacer nada. Lo único que los ladrones no están cayendo, pero de momento ahí hemos hecho un combate guapo. Y yo creo que las almas de los peces también no las podría dar a nosotros. Pero bueno, eso no cuenta, ¿no? Bien. Hay uno de los tíos con maletín por aquí. Fijaros lo que os digo de que tienen como dibujitos. Y este tiene como un dibujito de una bomba. Este de billetes. No lo sé muy bien. No pillo el tema de los ladrones, pero nosotros vamos a ir a lo que es nuestro trabajo. Y ya que esto es la zona de la entrada, podríamos mirar a ver si desde aquí, por ejemplo, en esta salita, ¿qué podríamos hacer? Hay guardias de seguridad, eso nos podría estropear el utilizar algunas determinadas trampas, así que tenemos que neutralizarlo a poder ser. Porque, por ejemplo, aquí tenemos una trampa fácil. Aquí nos cargamos a uno y parece que la bolita del árbol raro
También mola, ¿no? Porque en el museo hay cosas muy raras que vamos a ver, ¿no? Porque estas plantas, ¿qué son? ¿Qué árbol da un fruto que es una pelota roja gigante con pinchos? Es curioso. Ostras, ¿y qué tendrán en ese estanque, loco? Porque parece que es como, bueno, no sé si es agua, pero tiene pinta de que son plantas. Fíjate, hay un cartelito. Es como algo tóxico que están poniendo a una planta. Esto tiene pinta. Sirve para controlar la plataforma. Igual si subo la plataforma... Ah, no, 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 no es tan fácil. Vale, 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 chicos, vale. Me estoy imaginando que iba a subir una plataforma o algo así, echar el ácido ese fuera o algo del estilo. Y de hecho parece que es como una piscina. Madre mía, muy curioso el museo, chicos, y lo vamos a explorar a fondo, ya os digo, porque me da mucha curiosidad. ¿Podemos hacer algo con el poli que hay aquí? Está bajo el cuidado del guardia de seguridad. Tiene un sospechoso color rojo. Esto podría molar, pero claro, hay que despistar al policía de alguna manera. Un extraño hongo con forma de tentáculo. Ni lo pienses, hongo con forma de tentáculo. Se me ocurren miles de cosas que podría ser eso, desde luego. Pero esto, yo creo que está cerrado, ¿no? Por eso no hay gente aquí dentro. De momento igual, a lo mejor esta no es la sala adecuada para empezar a explorar. Yo creo que lo suyo para pillar a mucha gente sería... Porque no podemos abrir las puertas, ¿no? Sería que esto esté lleno de gente, porque así hacemos combos y tal. Una transmisión incoherente. Ah, vale, vale, ojo, esto mueve al policía. Pues le vamos a dar con la trampa carnívora. No me ha dado ni tiempo a leerlo. Pa' abajo. Bien, ¿qué hace este líquido, chicos? Esto es lo que quiero saber. Los tentáculos crecen. De una manera rara, o sea, que eso podría... Claro, claro. De hecho, también sale en un cartel por ahí. Esto es muy bueno, chicos, pero tenemos que hacer que en esta sala entre gente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues no tengo ni idea. De momento vamos a seguir trasteando. En la zona de la entrada, ¿qué se puede hacer? Mucho dinero. El mundo se consume en dinero. El dinero es dinero. Dinero, dinero, dinero. Sí, eso me suena. Podríamos pillar... Se escribe con tilde. La recepcionista siempre lo vigila. Jarrón frágil. Ah, este jarrón es el que uno de los ladrones quería pillar. Ahora que me estoy dando cuenta de eso. Una laptop muy vieja que funciona gracias al llamado Pentium. ¿Pentium? Con eso podríamos pillar a alguna de las recepcionistas. Igual sí, pero ¿cómo? ¡Con un jarrón! Vale, 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 vale. Yo creo que lo suyo sería... O sea, ya sabéis, chicos, como siempre me lo voy a tomar con calma y con cabeza. Sería intentar hacerlo cuando estén las dos ahí para pillar a las dos y hacer el combo. Siempre, siempre, hermano. Y hay mucho museo que ver, ¿eh? No os digo nada. Aquí se cae el agüita. ¡No, mierda! Me han pillado de lleno, tío. Vale, pero el jarrón ya no está vigilado. Así que eso podría dar pie a que el ladrón pase por el jarrón. De hecho, es este que está aquí, chicos. Acaba de salir el dibujito del jarrón ahí. Estos tíos están planeando algo muy chungo. No hemos podido pillar a la recepcionista, a ninguna de las dos, pero ya las pillaremos si se puede. ¿Qué más hay en la entrada? En la zona de la entrada hay cuadros y tal. Esto es muerte fácil. Otro cuadro, así que me voy a esperar a utilizarlo. ¿Y qué más? Podríamos mirar otras salitas. Mira, hay una del genio de la lámpara. Fijaros, fijaros, el ladrón del jarrón. Ojo a esto, claro, tío. Te tenía que haber yo ayudado a esto. A pillar a la tía, pero no ha sido tan fácil. Y la tía se mueve bastante poco, la recepcionista. Vamos a seguir por esta sala, chicos. La sala del genio de la lámpara. ¡Ostras! Y viene por aquí todo el mundo. ¡What, loco! Aquí se puede armar, pero una muy buena, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hacemos. Por aquí podríamos pillar algunos, pero de momento son bastante pocos, chicos. Vamos a ver cuando pase el grupo y pillamos a todos los que se pueda. Por ejemplo, nos vale, 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 vale. Ahí ha habido una buena, ¿eh? Pero en esta sala tiene que haber más. Hay una alfombra voladora, un tío que encanta las serpientes y la gente sube, o sea, a lo mejor es una cuerda, ¿eh? Aquí hay máquinas también que podrían petar a bastante gente. Tengo que aprovechar cuando pasen los grupos de gente para pillar al máximo posible. Ahí está. Un par más. 12 llevamos, ¿eh? Y hay que cumplir con 68, tío. Es lo que el jefe pide y es lo que vamos a hacer. Vale, ¿qué más se podría hacer? Una trampa mortal con la alfombra. Y por aquí hay algo más. Trampa mortal. La lámpara flota. Wow, mola un montón. Yo soy muy fan, chicos, de Aladdin. Tío, no sé por qué, pero desde pequeño es... Una peli que siempre me ha flipado. Frótala suavemente para que la gente desaparezca. ¿Qué me estás contando?
No sé qué he hecho con la lámpara, pero ha desaparecido gente, de verdad. Lo malo, chicos, es que ya sabéis, el otro día ya los vimos por primera vez. Parece que los ángeles no están a favor del trabajo de la muerte y van a venir como policía para impedir que lo hagamos. Pero de momento no nos rompieron el nivel el otro día, no nos fastidiaron demasiado, pero complica un poco el tema porque empiezan a vigilar todas las zonas. Y eso, pues obviamente, es chunguillo. Pero lo de las lámparas lo hemos hecho bien, yo creo. Hemos sacado algunas almitas por aquí. Parece que se ha activado como en varias zonas, eso es bueno. Y de hecho parece que incluso se podría utilizar otra vez, yo creo que no. Vale, y cuidado con los ángeles, chicos. Vamos a seguir mirando salas. Hay un jardín muy guapo y un tío cortando el césped. Si hay un tío cortando el césped es que esa máquina va a matar como si no hubiera un mañana. Digo, accidentes, ya sabes, amigo. Estoy concentrado con ello. Así que esa máquina... Digo yo, hola, pues me imaginaba que iba a ser una trampa y no. Pero aquí tiene que haber alguna movida. El tío del carrito. Alguien puede liarla aquí. Siempre puede haber un fallo humano o técnico o algo. Pero no parece. Igual en el jardín de momento no podemos hacer mucho. Yo creo que sí, tío. Vale, fijaros. Aquí tenemos una farolita que se va a caer. Y ya está. Bueno, tampoco ha servido de mucho de momento. Pero hay más farolas, así que son muertes aseguradas. Y poquito a poco las almas van yendo para donde nuestro jefe pide. Están todos sentados aquí, tío. La podríamos liar un montón con esto. Otra por ahí. Pero de momento combos gordos tampoco están saliendo. Sí que hay más zonas. Esta zona interior también tiene bastante buena pinta. Estoy como en plan modo muy curioso porque el museo tiene como mazo de cosas. Y ya que estamos, chicos, hemos cosechado algunas almas. Vamos a ir a por uno de los objetivos. Que casualmente el primero de ellos, ya sabéis que tenemos siempre tres por nivel. El primero de ellos se parece al padrino, tío. Y el padrino está fuera. Vale, interesante. A ver cómo podemos pillar a este tío. Trabajo en curso resalta las características especiales del director. Una catapulta, hermano. Es una trampa mortal, pero está vigilada. ¡Mierda, vale! Me ha pillado un ángel por estar echándole un ojo a la trampa, ¿eh? Está vigilada por un policía. Pero esto lo podemos solucionar con unas abejas locas. Vale, me he cargado a los de allí. Pensaba encargarme al poli, ¿eh? Está prohibido acercarse a la catapulta. El guardia lo vigila. Pensaba yo que a lo mejor... ¡Ah, sí, sí, sí! Que le han pillado, ¿eh? Sí que le han pillado. Digo, a lo mejor servía para eso. Bien, el padrino se ha ido... Arroja piedras formando un arco perfecto. El padrino se ha movido. Y la catapulta no sé cómo funcionará. Porque esto... Digo yo que disparará lejos, ¿no? Vale, el director se ha movido de esa zona. Esta es mi oportunidad. Y la nuestra también, chicos. Parece que el ladrón va a robar esa figura que estaba ahí, vigilada por el director. Perfecto. ¿Y ahora qué va a hacer ese ladrón con eso? Revisaré las cintas. Necesito encontrar al que hizo esto. Muy bien, amigo. El sistema de vigilancia monitorea todo. ¿Puedo tirárselo encima o algo? Esto tarda demasiado. Realmente necesitamos nuevo equipo. Bueno, le puedo putear un poquillo, ¿no? Eso es bueno. Pero yo creo que al director no le vamos a pillar porque está en una sala aparte. Lo que quiero pillar es al padrino, tío. El padrino, hermano. Tengo que pillar al padrino como sea, pero no sé muy bien cómo. Espero que puedan quitar esto. Estaba pensando que a lo mejor... El esqueleto gigante este del T-Rex, le podríamos romper un trocito de cola o algo y que se le caiga encima. Eso podría molar, porque el padrino se sienta aquí. Pero este sitio está vigilado. Tiene algunas grietas en los huesos y se mueve ligeramente. Tiene que haber alguna forma de liarla con esto. Estoy en plan muy curioso, chicos, pero por todas partes. No puedo parar de mirar cosas. ¡Ostras, aquí hay un vampiro! Vale, es que aún nos quedan salas por aquí dentro, ¿eh? Hay cosas que no he visto, tío. Los niveles molan porque tienen como un mazo de cosas por todas partes. Me imagino que esto es una trampa segura y fácil. Ojo, ojo, que viene el ángel. Cuidado que no nos vea. ¿Puedo invocar al vampiro? Cuenta la leyenda que estos pilares mantienen al conde en su lugar. ¿En serio, tío? Le hemos medio sacado. Vale, hay una cruz. Una jaula de murciélagos. Se van a cargar también a la gente. Pero yo quiero sacar al vampiro, tío. ¿Cómo funciona esto? Si lo estoy activando o desactivando. Ya no sé ni lo que estoy haciendo, tío. Pero por aquí hay mazo de cosas. Pinchos. A ver, esta es una sala bastante mortal en principio.
Mira, esta la vamos a pillar en esa trampa. Ahí está. 23 almas, ¿eh? Me está costando, ¿eh? Para ser un museo lleno de gente, aún llevamos bastantes pocas. Lo que no sé es cómo se activa esto. En este antiguo ataúd yace un conde. Igual si la gente se acerca, se puede liar parda. O a lo mejor si mato a alguien cerca, huele la sangre y va a por ello. ¡Mierda! Loco, lo he intentado, pero no, chicos. Lo he intentado, pero no. Esta cruz sirve para mantener al conde en su lugar. Bien, o sea que esto se puede tapar. ¿Qué me estás contando? ¡Qué guapo, ¿no? O sea, el conde está por ahí, todo el que entre va a palmar, ¿no? Del tirón, pero vamos, rapidito. Vale, perfecto, chicos, o sea que tengo que mandar a la gente para allá. O sea, no me hace falta ni activar trampas en esa sala, ya el conde se los va comiendo. Esto es muy bueno, chicos. Tengo que espantar a la gente, que la gente se mueva. Así que vamos a ir, yo qué sé, ir tirando algunas trampitas por aquí por allá. Y vamos pillando a gente. ¡Ojo, que este era un objetivo! Ni idea, chicos. Además, es verdad, tengo que seguir investigando lo de los huesos del dinosaurio. Y el padrino está por ahí, lo que pasa es que quiero pillar esto, tío. Lo del hueso del dinosaurio, pero no sé cómo hacerlo. El conde se está comiendo a todo el mundo, os lo digo. Todo el que entra en esa sala le pilla. Lo bueno es que tenemos muertas aseguradas por ahí, pero quiero pillar al padrino, tío. Tengo como una obsesión. Y nuestro último objetivo, ¿cuál es? Es uno de los doctores que está aquí abajo. Vale, cuidado que hay más policía. ¿Nos van a parar? No creo, loco. Solo llevo 3 días en este trabajo y lo estoy clavando. Lo estoy clavando, amigo, te lo digo. Pero hay que abrir esto, tío, de alguna manera. Y no sé de momento cómo. Podríamos ir matando a alguno más por ahí. Este es uno de los de... ¡La llave! Lo he hecho sin querer, totalmente. Han abierto la sala. Hola a todos, hoy seré el guía del museo. Oigan, den un me gusta y comenten, suscríbanse. Eso digo yo. Venga, a tope. Y ahora se van a poner aquí a ver cosas. Va a ir entrando gente. Y yo voy a ir matando a todos los que pueda. Te lo digo. Con el líquido este, me voy a cargar a todos estos... ¡Para abajo, loco! ¿Y esto? Ha echado los cadáveres a la pecera esa de abajo. El experimento se volvió... ¿Qué ha pasado ahí, tío? Le quito esto... ¡Y para abajo, loco! No, tío, me estoy... Te lo juro, me estoy dejando como llevar, ¿eh? Ni lo estoy planeando. Espero tener superpoderes, sí. Te va a pasar como Spider-Man. Te va a picar una araña en vez de picarte el cuerpo o vas a ser un superhéroe. Muy buena esa de la llave, tío. No había caído en eso. Pero esos tíos a lo mejor tienen objetos que realmente nos sirven. O sea, que tengo que priorizar en matarlos a ellos. Ves hasta esa máquina, amigo, y sácate algo. Si puedes. Y hay otro ladrón en la entrada que está obsesionado con el jarrón, loco. Eso está muy bien también, tío. Por aquí tiene que haber más. ¿Podríamos tirar algún objeto que le pueda caer encima? El brazo... de la efigie o alguna movida así. Las columnas se pueden tirar, chicos. Esto es muy interesante. ¡Mierda, mierda! Le he dado sin querer, lo siento. Es un acto reflejo, ya sabes. Vamos a ver si le puedo pillar de alguna manera por aquí. O al otro también, ¿eh? Esos tipos que llevan maletines tienen que soltarme cositas. Lo sé, estoy seguro de ello. Vale, lo que pasa es que aquí hay mucho ángel, ¿eh? La entrada de la pirámide, los ruidos misteriosos que emanan de la pirámide atraen a los turistas. O sea que eso podría estar guay también para pillar... algunos de los que pasen por ahí enfrente. Cuidadito, ¿eh? A este le puedo pillar con una columna. Lo que pasa es que tengo que hacerlo bien y encima hay ángeles, ¿eh? A ese le pillo. Y vamos a ver qué suelta, ¿eh? Vamos a ver, porque debería de haber soltado algún objeto. Hay un ladrón que es el que ha robado la figurita esa del director. Esto también se puede caer. Un espécimen prehistórico atrapado en ámbar. Ah, no, esto es para utilizar una máquina que hay aquí atrás. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué mecánicas de juego más locas? Me estoy quedando alucinado con el tema del museo. No sé si me veréis con gran expectación. Pero estoy flipando en colores. De todas las movidas que hay, tío. Y de todo lo que podemos hacer en este nivel. Alguien tiró esta bomba. Y la bomba se puede utilizar. Y esta de aquí me imagino que también. Porque la hemos tirado antes. No sé cuánto... ¿Cómo funcionará? Digo, ¿cuánto espacio explotará y tal? Pero nos ha servido para pillar alguna muerte. ¿Y si exploto esto aquí donde el dinosaurio? ¿Se moverán los huesos? Se ha movido un poco. ¡Con mierda, loco! Estoy gastando las trampas, tío, por ansias. Lo siento, chicos, aún soy muy novato en esto.
Y tengo que matar al padrino, tío, como sea. Y aún no sé cómo. Espero que puedan quitar esto. No tengo ni idea de cómo le vamos a pillar. El conde ya no está. El conde debe ser que se ha pirado a dar una vuelta o algo así. Ojo, ¿qué ha pasado? Me olvidé de decirte. Las trampas marcadas con auras grises ya no se pueden usar. Trata de ser más creativo. Vale, importante. Eso también es bueno. Normalmente las trampas se pueden activar una vez o un par de veces, no más. Pero bueno, de momento hay algunas que sí que hemos repetido muchas veces, como el tema de los murciélagos. Llevamos 39 personas, chicos. No es un nivel nada sencillo, por lo que estoy viendo, por la cantidad de cosas que hay. Pero sé que se pueden utilizar algunas cosillas más. Fijo, mierda, me ha pillado un ángel. Ojo que aún la tenemos liada, Pero aquí se puede hacer algo, fijo. Pillamos a un par de personas. Solo a una, amigo. 40 llevamos, chicos. Y aún así creo, no estoy seguro, de que si no matamos a los tres objetivos del nivel, os lo digo porque de momento no hemos trasteado tanto, si no matamos a los tres objetivos del nivel, no podemos pasar el nivel. Y aquí está el padrino. Está muy seguro sobre las habilidades de sus trabajadores. Pero aquí hay demasiadas personas para lo poco que pueda hacer en esta zona, ¿eh? Volviendo al tema de la máquina esta del ámbar, no tengo ni idea de cómo funciona. Pero aquí seguro que se puede hacer algo, tío. Aquí recrean a los dinosaurios, porque eso podría hacer que se líe aquí parda, ¿eh? Vale, he montado el ámbar completo, ojo, ¿eh? ¡Ojo que sale! ¡Como salga un dinosaurio! ¡Venga, hasta luego! Tío, el museo tiene muchas cosas muy guapas. Pero me pasa como en otros juegos, tío, que me da como la sensación de que exploramos muchísimo, por ejemplo, un nivel. Y hasta que no te conoces un poco el mapa, no es cuando se puede liar de verdad, ¿sabéis cómo os digo? Porque si al principio del nivel en el museo hubiéramos usado el dinosaurio, loco, la que podríamos haber liado con una llamarada ahí se hubiera cargado a 10. Y el padrino, no sé por qué, chicos, me da la sensación de que se nos ha escapado. Voy a tener que pedir disculpas al jefe porque no he conseguido hacerlo del todo. Solo 41 personas, a ver, nos quedan bastantes trampas y zonas en las que no hemos hecho mucho, como el jardín. Pero está difícil, bueno. Y aquí podemos ir sacando un montón también. Si la gente no se altera demasiado. Con la... Pero cómo me ha... Mira el cono de visión, loco. No me has pillado. ¿Y qué pasa ahora? Jefe, lo siento, tío. Esos ángeles entrometidos, ¿por qué no nos dejan trabajar en paz? Eso digo yo, tío. Esto no debería de ser tan difícil. Uf, volvamos a intentarlo. ¡No, tío! Muerte, lo siento, sé que me has dado una segunda oportunidad para recuperar mi vida mortal trabajando para ti. He fallado, pero ahora sé muchas cosas sobre el museo. Muerte, lo siento, tío, de verdad. Me ha gustado nuestra aventura por el museo. Tenemos que mejorar y subir un grado en nuestro trabajo, ser expertos de los accidentes. Sé que podemos mejorarlo, chicos. Y os digo más, hemos conseguido 42 almas en el primer intento de este nivel. Ahora sabemos mucho más y os prometo, os juro que en el próximo episodio de Death Coming lo haremos bien. Y a ti, jefe, también te lo prometo, a ti en concreto, ¿vale? No vaya a ser que se cabre y nos despida y ya no podemos recuperar nunca nuestra vida. Si os ha molado y queréis muchos más accidentes, ya sabéis que podéis dejar amor en este vídeo. Prontito continuaremos con un nuevo episodio trasteando en el gran museo. Aún nos han quedado cosas por probar, ¿eh? Y yo creo que se puede hacer aún mejor, os lo aseguro. No os olvidéis de dejar amor, reventar el botón de like, suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos prontito en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego, adiós. Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gone Live, y esto es Gone Live.